La Agencia Estatal del Transporte inició este miércoles la entrega de vistos buenos a los conductores de transporte privado por aplicación. Noé Chávez, director de la dependencia, detalló que hasta el momento se entregarán 17.000 de estos stickers de identificación, mientras que 5.000 choferes más están en proceso para recibirlo. Y ya cumplieron con todos los requisitos, que es su examen teórico y práctico en el ICET, el Instituto de Capacitación para el Trabajo. Y una vez que ya hicieron eso, sacaron su examen toxicológico y también nosotros tramitamos su carta de no antecedentes penales. El funcionario recordó que hace 40 días se publicaron las reglas de operación para esta modalidad de servicio, entre las cuales se incluía que los conductores contaran con una licencia tipo C para ser integrados en este padrón. Con esta acción, agregó, las autoridades podrán saber quiénes ofrecen este tipo de servicio y en qué carros se brinda. En tanto, a los conductores les asegura trabajar libremente. Algunos de compañeros que rentan su coche, que no necesariamente su licencia los liga a un vehículo. Que ellos, si hoy te lo rentan a ti y mañana ya no quieren comprar un coche, pues lo pueden comprar y pueden seguir operando de manera legal. Y por medio de las plataformas digitales, estamos nosotros cada día primero de mes nos están entregando todo su padrón vehicular. Estos pegotes colocados en las licencias de los conductores se entregan de manera gratuita por parte de la Agencia Estatal del Transporte. Con imágenes de Aarón Armenta, para Canal 28, Cintia Elizondo.